Muy buenas tardes, amigos de TVial. Hoy tenemos un nuevo programa acá en Espacio Cultural. El día de hoy nos visita el grupo actoral Par 10 Artes Escénicas. Ellos vienen de San Juan del Urigancho. ¿Cómo estás? Tenemos al director Ángel Angulo y la actriz Lady Balcázar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Nada, primero agradecer por la invitación. De verdad es grato nosotros estar acá en el Callao. Aparte de conocer un poquito las calles que hemos ido caminando, también hablar un poco en este caso de nuestro tema, que es el tema de la cultura, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito, estás estrenando actualmente la obra Super Popper, ¿correcto? Así es, correcto. Ahora es una nueva propuesta que tenemos. Si bien es cierto, es el reestreno, porque nosotros ya en San Juan del Urigancho lo hemos estrenado y nos fue bastante bien. En función justamente a ese gran acierto con la propuesta, nosotros estamos volviendo a reestrenarla, pero ahora en el Cercado de Lima, en un teatro profesional que es la Asociación de Artistas Aficionados, la AAA. Un espacio con tanta historia, ¿no? En este caso del teatro y la danza en el país. Estamos ahí, vamos a estar el 19 y el 20. ¿Desde cuándo inició hasta cuándo va? Solo tenemos dos pequeñas funciones. Ah, es una corta temporada. Sábado y domingo, el 19 y 20 de noviembre, vamos a estar ahí con la obra de teatro Super Popper a las 7 de la noche. Y la entrada general es a 15 soles. ¿Este en dónde está, me dices? Es en Girónica, 323, Cercado de Lima. En Cercado de Lima. Así es, al costado del Gran Teatro Municipal, ¿no? De Lima. De Lima. Todos conocemos. Eso, básicamente. Hola, Lady. ¿Cómo estás? Bienvenido acá a Espacio Cultural. Cuéntanos, tú estás participando en la obra también. Cuéntanos un poquito de Super Popper. Tu personaje, ¿cuál es tu personaje? Bueno, mi personaje es Ansias. Antes de hablar un poco de mi personaje, quisiera hablar un poco de la obra, de cómo se llevó a... ¿Cómo se inició? Claro. Ya, cuéntanos un poquito. Al inicio, bueno, empezamos casi 5 meses, si no me equivoco, de... Claro. Claro, de trabajo previo para... pero antes de eso empezamos con 2 meses en el análisis, solo el análisis de texto, uh-huh. Sí, porque ya sabemos, o los que saben, es que esta obra es muy compleja, ¿sí? Ya. Es una obra muy compleja, muy fuerte, tiene contenido muy fuerte, y entonces, o sea, solo los artistas, solo esos 2 meses nos dedicamos a solo análisis full de ensayo, texto. Full ensayo. Análisis de texto para luego pasar a los ensayos. Ok. Sí. A averiguar un poco de nuestros personajes, o sea, porque hay una parte donde los personajes, uh-huh. algunos, bueno, en mi caso el personaje sufre de un trastorno de ansiedad. Es una loca, es una niña loca, por decirlo así, que sufre un trastorno mental, que es un trastorno de ansiedad. Cada personaje de la obra refleja algo, ¿no? Una crítica para la sociedad. Acá está el director un poquito. Ángel, cuéntanos un poquito de qué trata Super Popper. Super Popper nace a raíz de... Nosotros como grupo de teatro tratamos siempre de llevar a escena alguna obra que tenga, que sea transgresora, que tenga un contenido, que genere reflexión, que genere debate, ¿no? Que genere cuestionamiento personal, social. Procuramos nosotros eso. Y particularmente cuando yo leí la primera vez Super Popper, por el gran escritor César de María, yo particularmente dije, oye, qué bacán esta obra. Y luego comencé a investigar y me di cuenta el contexto en el cual él había escrito la obra Super Popper. En este caso, él tuvo una experiencia en Alemania donde él conoció y vivió todo este tema de la medicina, de la psiquiatría en general. Uh-huh. Cómo en ese momento, en el año 80, los niños con Asperger, autismo, huérfanos, uh-huh. Down, eran metidos todos en un mismo saco y eran considerados personas, patológicamente hablando, con algún tipo de enfermedad mental. Coloquialmente hablando o criollamente hablando, todos son locos. Entonces, él veía eso, cómo experimentaba con esta gente, y él dijo, y veía cómo se movía todo, y cuando regresa al Perú, uh-huh. él ve que en el Perú pasaba algo parecido. Uh-huh. Y lo más interesante es que, como todo artista, ve esa realidad, ¿no? Él ve esa realidad y la lleva luego a un texto. Y él dice, mira,
este personaje o este niño representa a cierta masa de personas, a cierta masa de la sociedad. Por ejemplo, en el personaje de Lady, Ansias, ya, representa a muchas personas que en este sistema vivimos con eso, ¿no? Se ve representado, digamos. Así, y así como eso, disculpa que te corte ahí, personaje Aguja, ya, está Badalada, tantos personajes, y cada personaje, los personajes son niños. Ya. O sea, son actores, entre comillas, adultos, pero que representa a niños. A niños. A niños. Todo sucede en un manicomio infantil. No, todo sucede y en el personaje principal, por decirlo así, Brunella, que es una niña de 12 años, llega porque ha asesinado a sus padres. Porque dicen que ella le llama los arrojadores. ¿Ok? Le llama a los arrojadores. Que metafóricamente hablando, ¿qué representa? Representa a tus padres que te arrojan a este sistema y te dice, ve y aprende y vuélvete uno más de este sistema, te arroja al mundo, te arroja, pero no entre comillas para que ella lo ve como una máscara, como decir, arroja y aprende, no, perdón, te arrojamos y vas a aprender, no, anda y deja que el monstruo, este monstruo del sistema te consuma y te vuelva uno más. Super Popper refleja cómo la tecnología de la información ha dañado las comunicaciones en estos temas, consume, devora, ha dañado totalmente etapa, todo. La etapa infantil que así es Super Popper. Eso es, y ella en el proceso, para luchar contra todo eso, ella crea un superhéroe. Ya, mira, que nace bonito en su mente. Ajá, que ella lo crea. Correcto, que comienza en el aspecto psicológico, pero en el transcurso de la obra se va haciendo real. Porque ella conoce a un niño y lo convence y dice, tú eres Super Popper. Tú eres Super Popper. Y él, que es el niño, un conserje que él barre, ya, ¿no? Y dice, sí, es que, y lo convence. Y al final lo convence tanto que le dice, Super Popper, tienes que eliminar a la fantasía, tienes que eliminar a tales males, pa. Y él va y ve reflejado en varias personas ciertos males. Y el niño también se convierte en un asesino más. O sea, va creando de la ficción a la realidad. Así es, correcto, así es. Así es. Y crea también, como todo superhéroe, ¿qué debe tener? Para que sea interesante. Los villanos. ¿No? Y comienza a crear a dos villanos, que es el Zombie Maker, que representa las tecnologías, la información, el internet, las redes, todo el aspecto de las comunicaciones negativos, más no constructivos, ¿no? Que devoran y destruyen a los seres humanos, ¿no? Luego crea otro, que es el Dr. Dreimer, que representa la industria de la farmacéutica, cómo la medicina en lugar de curarte te daña. Cómo representa cómo todo este sistema en el aspecto de la salud, del sector salud, se ha vuelto tan comercial que la salud es dañarte para generar más dinero. Es un tema muy muy complejo la obra. César María, el autor, él es el actual que está haciendo la película de Calichín, ¿no? El guionista de los textos que plantea César María en todas sus obras. Ajá, son textos muy metafóricos y que tienen mucho de la miseria humana, ¿no? Claro, muy interesante, Super Popper. Lidy, cuéntanos de Ansias. Ansias, personaje. Tu personaje. Sí, justamente creo que ya lo explicó un poco el director. Sí, o sea, Ansias también refleja. ¿Te gustó este papel? ¿Cómo fue? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo te conoces con Ángel? ¿Cómo vino esta propuesta? ¿Hiciste casting? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy integrante oficial, por decirlo así, en la Asociación Partidas Artes Escénicas. Pero como de formación, digamos. Así, sí. Ella comenzó los talleres. Ah, iniciaste los talleres. Sí, inicié en los talleres hace ya 4 o 3 años, si no me equivoco. Y ya por algunos temas estuve un poquito alejada, pero digamos que este año... Retomaste, digamos, sí, con fuerza. Y, claro. Y ya también en el año 2014, ¿verdad? 15. Hicimos una obra que se llamó de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Correcto. También actué ahí y también ahora con la obra Super Popper. Ya. ¿Cuántos están en el elenco actualmente en la obra? A ver, en la obra hay un elenco de 10 actores, de los cuales 8 son los que pertenecen a la asociación. 7, perdón, son los que pertenecen a la asociación. Y 3 son actores invitados. Vienen de casa, digamos, 7 personas. 3 son, perdón, 7 son de casa, correcto. Y los otros 3, uno viene de Caraballo, el otro viene de Comas y el otro viene de Ate, Vitarte. Son diferentes partes de Lima Metropolitana. ¿Ok? Y son 10 actores, aparte del equipo de producción. Y nada, como lo decía Lady, el proceso de la obra fue muy complejo porque
comenzamos prácticamente casi 2 meses de análisis de texto, porque cuando leíamos, y particularmente... Era chocante, digamos, ¿no? Aparte de ser chocante, particularmente, tal vez tengo un poquito más de experiencia que los chicos, pero leer el texto era muy complicado de entenderlo. Tú como comunicador, debes saber a veces de que las palabras dicen una cosa, pero el trasfondo o el subtexto que esconde algo es, claro, es distinto, ¿no? Es, entonces, sí, lograr encontrar el significado de algunas frases que quería plantear el escritor, ya, era complicado. Y en el aspecto actoral, llevarlo eso del texto a la parte psicológica actoral, de la parte podía orgánica, correr peligro que las personas no lo entendieran, digamos, de cierta sí, manera. Sí, por eso, en el teatro nosotros cuando trabajamos en la escena de... Tenemos que procurar pasar por un esquema. Primero tienes que entenderle al director. Para que pueda hacer entender a los actores. Para que lo puedas transmitir, pues. Claro. ¿No? Exactamente. Luego lo entienden los actores. Para que sepan lo que están diciendo. ¿No? Porque a veces, como el ganador sabe, es que uno no puede hablar por hablar. Tiene que saber lo que está diciendo. ¿No? Correcto. Entonces, cuando los actores entienden el texto y saben lo que están diciendo en función al personaje, transmites mejor porque le pone la emoción adecuada, claro, la interpretación correcta. Entonces el espectador, por cuestión natural, recepciona, no tal vez a un 100% a nivel de entendimiento, ¿no? Pero me atrevería a decir incluso que a un 50 o 70%. Y eso ya es bastante. Es bastante. Incluso las personas cuando salen y dicen, oye, esta obra bien quemada. Bien, pero mucho, muy, muy, muy desierto. Un escritor fue a ver la obra y hay un personaje que es el mudo, pero que en la obra habla. Ya es un tema muy muy, o sea, salida de contexto. Ya, entonces él dijo, ¿no? Hoy el mudo, el escritor dijo, hoy el mudo representa al ciudadano que sabe que todo está fallando en este sistema, pero no, y no habla. Y no habla. Y que es parte de. Pero llega un momento donde ese ciudadano se cansa y abre y despierta y habla. Explota y rebota. ¿Por qué? Porque es la condición humana. Llega un momento que el ser humano no puede aguantar más. Y tiene que... Claro, como cualquier momento va a haber, ¿no? Así es, no, o sea, así es. Sobre todo prácticamente es parte de la así realidad. Así es, y luego de esos 2 meses pasamos a lo que mencionaste, recién a los ensayos en escena. Porque los chicos ya comenzaron a entender los textos. Que fueron tres meses de ensayo. Dos meses y luego fueron 3 meses de ensayo. Claro, en un total meses, prácticamente de cinco meses duró el proceso. Muchos dicen, ¿5 meses para 2 funciones? Pese la chamba del actor, ¿no? Ya hemos tenido ya en San Juan, ahora estamos en una mini temporada y pensamos moverla mucho más. Par 10 Artes Escénicas, cuéntame. Par 10 nace... Tú eres el productor. Soy el director de la organización, de la Asociación Cultural. El Par 10 nace hace 8 años con la iniciativa de 3 chicos, ninguno de los 3 vinculados al mundo del arte. Uno era ingeniero mecatrónico, el otro era ingeniero electrónico y quien te habla, contador. O sea, tú decías, oye, ¿ustedes hacen arte? Es un rollo muy loco, ¿no? Que gente de números esté vinculada al tema artístico. A veces... Más está vinculado a la gente de letras, de comunicación, claro, literatura, ¿no? Entonces, este detalle. Surgió, nos animamos a hacer un poco de teatro en una capilla, que es la capilla Jesús Nazareno de nuestra comunidad, que es Huáscar, en San Juan Lurigancho, Canto Grande. Ahí, como nacen a veces las locuras, ¿no? Un grupo de patas se juntan a hacer algo bacán. En el camino van quedando los que se van sintiéndolo, van haciéndose más, se van involucrando mucho más. Surgió, comenzaron niños, algunos pequeños de 8 años, de los cuales... Hay una niña que es Rosa, que comenzó a los 2 años y ahorita tiene ya 18 años. Y sigue con nosotros, y también está la obra, es el personaje principal. Ah, mira. Y ya también, de alguna otra forma, ha hecho también el arte y la cultura como parte de su vida, ¿no? Uh-huh. Luego siguió creciendo, los 2 compañeros se tuvieron que alejarse por motivos, ¿no? Yo decidí continuar. Primero es solamente un grupo de teatro, y como todo en la vida va creciendo. ¿De los 8, cuántos quedaron? No, comenzamos con 3. Ya, perdón. 3. Luego los 2... Como se dice, siguieron otras vías. Ajá. Luego yo continué solo, entonces, pero seguí haciendo los talleres con los jóvenes. Ajá. Y en el proceso, de cada taller como que quedaba uno. Claro. ¿Por qué? Porque digamos que de cada grupo uno me decía, oye, esto me gusta, me agrada. Quiero seguir. Y yo particularmente también descubrí mucho más y postulé a estudiar ya la Escuela Nacional de Arte Dramático, entonces ya la carrera, ya. ¿No? Licenciatura en Artes Escénicas. ¿Cuánto tiempo tienes dirigiendo? Dirigiendo de manera oficial, profesional, no mucho, cerca de 3 años. Ya. Luego de manera empírica, ya lo que lleva prácticamente la organización, ¿no? 8 uh-huh. años. Luego Pardies comenzó con teatro, seguimos avanzando y cada taller iba quedando uno. ¿No? Uno y así, hasta que llegó en un taller también llegó ella y se quedó, ¿no? Yeah. Y así llegaba otro chico y se iban quedando. Entonces,
fuimos formando un grupo más consistente, y luego cuando el grupo también sus productos artísticos subieron en el aspecto de la calidad, crecieron, dijimos, es momento de ver las cosas en orden. Yo también decidí hacer esto mi vida, yo vivo del arte y la cultura, trabajo de esto. No, yo me cuéntanos, porque muchas personas, perdón que te interrumpa, cuéntanos, porque muchas personas se preguntan, ¿se puede vivir del arte y la cultura en la actualidad en el yo país? Aprendí algo de un maestro, un amigo anciano, él me dijo, no, cuando tú haces algo bien en la vida, puedes vivir, porque si tú eres bueno en algo, todo lo demás llega por añadidura. Hay muchas personas en las carreras, entre comillas, clichés, abogados, ingenieros. Soy ingeniero, pero ¿qué estás haciendo? No estás trabajando, estás haciendo otra cosa. Porque serás ingeniero, pero disculpa que lo diga así tal vez tan directo, pero eres malo en lo que haces, pues. La ¿no? pasión, la pasión, ¿no? La pasión es la que te lleva. Y algo mucho más bacán que nosotros descubrimos, justamente lo que tú mencionas. Particularmente descubrí, y algo más bacán, que lo que nosotros hacemos, a nosotros no nos gusta. A nosotros nos apasiona. Esa es la clave, ¿no? Nosotros todos los días hemos aprendido que todos los días nos levantamos y no decimos, ay, tengo que ir a trabajar. No, te levantas y dices, un nuevo día más, me voy a trabajar. Vamos a jugar. Porque el teatro es un juego, ¿no? Básicamente el arte es un juego. Entonces, es como un futbolista. ¿Quién no le gusta que le paguen porque juegas? No, es un detalle muy bacán. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y luego, comenzamos con teatro, luego abrimos otra, crecimos mucho más. Comenzamos como Pardies Teatro y Educación. Ahora somos Pardies Artes Escénicas, porque la agrupación ha crecido. Lady, aparte de ser actriz, es bailarina de ballet. Está estudiando en la San Marcos, está estudiando danza clásica. Entonces, abrimos, ¿qué cosa? Una pequeña área de danza, donde hay danza folclórica y danza clásica. Abrimos un área de circo. Fueron complementando Así es. Al tiempo que iba creciendo, involucramos todo el tema de las artes prácticas escénicas. Correcto. No solo teatro, sino baile, danza. Involucraron las artes escénicas. En el aspecto artístico. Luego también hacemos incidencia comunitaria. Trabajamos el tema del aspecto social con temas comunitarios, en el cual Ley te puede explicar un poco también de las actividades sociales que hacemos. Nos vamos a una brevísima pausa. Este tema está muy interesante, la obra Super Popper. Venimos dentro de unos breves comerciales. Muchas gracias. Seguimos acá en Espacio Cultura con Super Popper. Ahora nos toca a la señorita Lady Balcázar. Lady, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo iniciaste? Porque tú eres muy joven, ¿no? Saliendo del colegio, de la universidad, cuéntanos un poquito. Sí, justo. ¿A qué edad fue? Cuenta. A los 14, 3 años más o menos. ¿14 años? Sí, ¿ya? Algo así, 14 años. Tú, perdón, eres de San Juan del Lurigancho. Sí. ¿Correcto? Ya, sí. Sí, también algunos de los chicos también de la asociación son de San Juan del Lurigancho. Muchos de ellos. Sí, justamente contando la anécdota, fue Rosa Peñalosa la integrante más antigua, por decirlo así. Éramos ahí amiguitas del colegio, también de la propia comunidad por ahí. Y entonces ella, ¿no? Un día así, conversando con ella, me dice, siempre me decía, ¿no? Hay que ir, es bonito, están dictando talleres. Y yo como que con un poco de miedo, como que mi mamá tampoco no me dejaba salir mucho.
Y entonces... Pero anteriormente, o sea, habían, en los colegios hay obras musicales, digamos así. No salías mucho, eras muy tímida. Sí. Ajá, ni una, ni un recital de poesía tampoco. No, o sea, en realidad de niña, o sea, lo que más hacía era bailar. Bailar, o sea, siempre en las actuaciones del colegio bailaba, bailaba y bailaba. Ya. Y digamos que ya, o sea, conocía poco de teatro, lo poco que conocía era lo del colegio y nada más. Y ya cuando entré en partida justamente por Rosa ¿En Peñalosa, tu colegio enseñaban teatro? No. Ya, pero ahí de cierta manera tú estabas ahí, tú actuabas ahí en el colegio. Y entonces, así, y entré a unos talleres comunitarios que se estaban dictando. Y hicimos una muestra y todo, y digamos que me agradó y ya. Te animaste a meterte sí. Y ahí fue cuando conociste recién a Ángel, sí. Ya lo conocí. Ya cuéntanos. Y así poco a poco ya fui siendo más consciente, conociendo más sobre esto y me quedé en el grupo. ¿Super Popper es tu primera obra, digamos, en función o cuáles son las anteriores que has hecho? No, ya, bueno, las que yo he trabajado solamente es, bueno, Sueño de una noche de verano, Grita, ¿verdad? Grita o Silencio, no me acuerdo, más o menos. Sí, Grita. Grita. Como les digo, ¿no? Yo recién estoy activa más o menos hace un año. Y los demás chicos sí, incluso han hecho más obra, como el Sofocón 1, Sofocón en el Infierno, sí, obras infantiles también. Obras infantiles también, como hace poco estuvieron también en la AAA con la obra Las Tres Chanchitas y Un Lobo No Tan Feroz. Que es una obra infantil. Ajá. Sí, es una obra infantil. Ahí está Super Popper, la portada. Ahí está el flyer oficial de la obra. Super Popper. Super Popper, Dr. Dreimer, Ansias y a Brunella. A Brunella. Así es. Eso y... Ah, es... Así es, así es. ¿En el FAEC? Es una actividad comunitaria porque, como decía hace un momento, y Ley te puede hablar un poco, aparte de los productos artísticos que llevamos, ¿ya? También hacemos nosotros actividades comunitarias, sociales, desde el arte y la cultura. Ah, mira, qué bueno, ya, o sea, sí. Estamos presentando todo lo que es San Juan de Lurigancho nada más, por el momento, ya. Justamente en diciembre tenemos una actividad comunitaria que es Navidades Compartir. Ah, mira, qué que bueno. Este es su tercer año ya, si no me equivoco, es su tercer año de realización, donde digamos que se llevan, buscamos una zona donde es de bajos recursos y entonces llevamos un show infantil. Teatro en la calle, digamos, ¿no? Ahí por ejemplo están haciendo teatro en la calle. También, la comunidad. Claro, también, es en algunos festivales, si no me equivoco, ¿no? Tenemos otras actividades durante el año también. Que es la de Huáscar, también barrio cultural, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, durante todo el año actividades. Comenzamos siempre con el más grande y más complejo que tenemos, que es el Festival de Artes Escénicas en Comunidad, que es el FAE, que dura 7 días. Sí. Dura 7 días de festival. Es todo un movimiento logístico alucinante, ya de mover y sobre todo convocar a todos los grupos, es bien complejo. Luego tenemos un programa que se llama Huáscar Barrio Cultural, que consiste en recuperar espacios públicos que se usan para una mala práctica, ¿no? De los vecinos, ¿no? Pandillaje, drogadicción. Tratamos de recuperarlos llenándolos de música, de color, de teatro, de danza. Entonces está comprobado psicológicamente que cuando esos espacios que han sido tomados por personas de una cultura negativa, tú los llenas de color y pones alegría, pones música, estas personas se van alejando solas. Ah, mira, qué bueno. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de usar, de usar el arte y la cultura para recuperar espacios públicos. Ese es nuestro programa Huáscar Barrio Cultural. Luego tenemos otro que se llama Cineclub Comunitario. Muy bueno, Cineclub Comunitario, donde tratamos nosotros de ejecutar cine, pero con cierto trasfondo y generando un pequeño foro con los vecinos y los niños. Luego ya tenemos arte, cultura y memoria, que es un evento artístico donde tratamos de reflexionar sobre la época del conflicto armado interno del año del 80 al 2000, todo lo que sucedió, porque mucho de hoy, como Lady, ahora incluso ya conoce sobre esa historia porque no sabía. Y así como hay muchos jóvenes que desconocen esa etapa del país tan duro y tan penoso que no que claro, sucedió que vimos, entonces ya. Usamos el arte y la cultura para generar reflexión, para promover, sobre claro, eso, ¿no? Mira, qué bueno. Generar y que los jóvenes se enteren. Y cerrando el año tenemos, aparte de la vida compartir, que es el festival Viva los Niños Viva, donde los artistas son niños y el público son niños, es de niños para los niños. Ah, mira. Tenemos una, o sea, cada actividad social tiene su propia identidad. Claro, lo van separando y a full eso todo el es año, prácticamente, ¿no? Sí. El cierto trabajo que hace la asociación desde la gestión cultural comunitaria, ¿no? Ya. Muy bien, muy bueno, muy interesante.
eso que ustedes están aprovechando al máximo, sacándole al jugo. Sí. Lo felicito bastante. Y tú eres una persona muy joven, ¿cuántos qué edad tienes? Si es que se puede preguntar, ¿no? Si es que se puede saber. ya de hecho que ya tienes ¿qué tal? ¿Cómo te trata Ángel? Cuéntanos. Pues Ángel sí es muy exigente con nosotros. Ya te ves. Cuando tiene que corregirnos, nos corrige y así, porque así de esta manera se aprende también. Y Ansias, tu personaje Ansias en Super Popper, ¿te ha costado un poco interpretarlo? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque como dicen, ¿no? Los personajes son muy fuertes. Y sacar, por ejemplo, cómo es físicamente, mentalmente, porque tiene un trastorno mental. Entonces, eso, ¿qué le lleva a sentir? ¿Qué emociones, qué movimientos tiene que hacer en escena? Es un poco complicado. Por ejemplo, ahí vemos en el flyer, un poco la parte de arriba es Ansias. Sería la que está, ¿no? No me reconoce. Sí, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Analizando también el personaje, también vas identificando algunas cosas, o qué cosas te podría llevar a hacer, qué acción podría realizar el personaje, y así. Algo que me gustó de ella, para solamente acortar, es que Lady tiene algo muy interesante, como todos los chicos, pero ella caracteriza por el tema de que busca información. Investiga. Ok, entonces, ¿cuál es tu personaje? Era una chica, una niña, ¿no? Que tiene una enfermedad patológica mental. Uh-huh. ¿Pero qué? De las tantas, ¿cuál de ellas tiene? Y ella comenzó a investigar. Y descubrió ciertas cosas como el tema de la ansiedad. Y su mismo nombre lo dice, Ansias. Sí. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a la patología, en este caso mental, en el caso de la ansiedad, te lleva a que lo psicológico se vuelva orgánico. Y se mueva de una manera, se comporte de una manera, tenga acciones o pequeños tics. Y si tú la ves en escena, te convence, le crees. Comencé a investigar características de movimientos físicos de los enfermos de ansiedad, de trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son? Hay niños que padecen de ansiedad. Claro, ahora el estrés sale desde que nacen. Hasta los bebés se estresan. El estrés ¿Pero por qué? Porque cómo actualmente es el yo creo que a medida que cómo se vive, ¿no? Puede que a medida que la tecnología avanza, los tiempos avanzan, vemos niños cada vez más despiertos que uno, ¿no? Que parecen viejos. Yo tengo ahora, todo quiere rápido, todo es rápido, todo es rápido. Todo es rápido, claro, todo es rápido. Justamente esto es lo que refleja ansias en la sociedad. Así es. Una vez más, hacemos la invitación, invitamos a todos los amigos que ven el programa. Estamos en el Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados, en la AAA, Jirón Ica 323, al costado del Teatro Municipal de Lima, a una cuadra de la Iglesia de las Nazarenas. Creo que es un espacio muy conocido, altura cuadra 2 de la Avenida Tacna. Ahí estamos, Jirón Ica 323, Super Popper, del escritor César de María, y hecha por jóvenes vinculados al tema del arte y la cultura. ¿Solamente trabajas con jóvenes? No, también hay adultos. Hay adultos. Sino que en este caso la mayoría tenía que ser jóvenes por un tema de la obra, ¿no? Claro. Los personajes eran niños. Entonces tenía que procurar los más jóvenes que se puedan, pero también no tan chiquillos, porque por el contenido de la obra. Es que la obra es muy transgresora. A nivel visual también, la obra es muy transgresora, es muy chocante. Por eso no te ponemos mayores de 14 años, porque hay escenas desde un punto de vista también sexual. Bastante fuerte, no fuerte, creo que chocantes, ¿no? No puede herir mucho las susceptibilidades de algunos niños o de personas que van con sus niños. Uh-huh. Por eso nosotros ponemos, ¿no? O acotamos mayores de 14 años. Porque el padre sabe que llegando a casa le espera miles de preguntas. Así claro. Es. Y si te das cuenta, al adulto a veces no le gusta hablar de eso con los hijos. Y eso es lo lamentable, ¿no? En así la actualidad. Es. Así estamos es. Tan ocupados que preferimos, hay veces he visto casos que prefieren la madre o el padre el WhatsApp que responder, dar respuesta a ¿sabes hijo, qué no? Veo todos los días, yo trabajo en colegio también, Lady también trabaja en colegio, ella enseña danza, ballet en el colegio y yo enseño música. Y a veces vemos, y en mi casa tengo muchos sobrinos, veo esto, ¿no? Que y es el reflejo de cómo vivimos. Cuando el papá está haciendo algo, o el hijito viene, papá, algo, espera. Eso es fatal. Estoy ocupado trabajando. Eso es fatal. ¿No?
¿Te ha pasado también tu clase de baile? ¿Has visto eso también? Sí, como que no le prestan mucha atención. Eso es fatal, eso es... Puede parecer muy exagerado, pero esos pequeños detalles son lo que van destruyendo conciencias. ¿Por qué? Porque va enseñando al niño a crecer de una manera fría. Y más, y yo creo que a veces los padres dicen... Va rompiendo lazos afectivos. Sí. Se supone que el papá y la mamá, cuando viene, siempre debe tener los brazos abiertos para el niño o la niña. Pero eso de, espera, no debe pasar. ¿Cómo es el público en San Juan de Lurigancho? ¿Tiene bastante demanda? En el aspecto de la cultura, en el arte, de la oferta cultural, la cultura en el Perú está creciendo, está avanzando a pasos, me atrevería a decir, agigantados, está creciendo. Si bien es cierto, ya en los últimos 10 años, en estas zonas, Ponte, Miraflores, San Isidro, Surco, se habla de la industria cultural, pero en los conos no se habla mucho de la industria cultural. Sabemos que el cine, que el tema de las comunicaciones pertenece, por ejemplo, al tema de las industrias culturales, ¿ya? Pero de hablar del teatro, de la danza, no se hablaba en ese campo. Ahora ya se habla, y ahora hablamos de industria cultural también en los conos, se va generando. Entonces, a raíz de eso, la cultura genera desarrollo. Desarrollo. Exacto. En el aspecto económico, en el aspecto de la salud también. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos creen que desarrollo es tener mi pista de cemento, mis veredas, en la infraestructura, ¿verdad? Mi casa. Y no, el tener un desarrollo social es tener un buen ambiente donde yo viva. Comparto contigo. ¿No? Entonces, todo lo tener la buena relación con mi vecino. ¿Y quién te enseña eso? Las actividades culturales. Es muy correcto. Mejoran eso. Es ahí donde ahora se habla de cultura para el desarrollo. Muchas gracias. Es verdad, comparto tu opinión. Yo creo que muchas personas que nos ven también están de acuerdo con ello. Quiero agradecerte, Ángel. Quiero agradecerte, Lady, por estar en este espacio. Y ya les pido nuevamente que los invites al público, ya para que no se pierdan de Super Popper. Así es, los invitamos a ver la obra de teatro Super Popper. Estamos el 19 y 20 de noviembre a las 7 de la noche. Estamos en el Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados, en el Jirón Ica 323, a la altura de la cuadra 2 de la Avenida Tacna, al costado del Teatro Municipal de Lima. También tomando como referencia la Iglesia de las Nazarenas. Ahí estamos, 19 y 20, la entrada solamente a 15 solcitos, ahí nos vemos. La obra dura 2 horas, una obra creo que nos va a hacer debatir, reflexionar, generar diálogo entre nosotros sobre cómo actualmente, si los niños, los pequeños ciudadanos se están formando, si lo estamos formando, los estamos deformando. Muchas gracias. Volvemos a una brevísima pausa y seguimos acá en Espacio Cultural. Gracias. Caballero, ¿sabía que iba a exceso de velocidad? No me di cuenta. Usted va a 70 millas en zona de 40. Yo a 70. ¿Desea ver la velocidad en el radar para corroborarlo? No es necesario. Por favor, licencia de conducir y registro de vehículo. Si ellos pudieran detenerte, lo harían. Respeta los límites de velocidad. Si no obedeces, pagas. Evita una multa o un choque fatal. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Nuevamente acá, Espacio Cultural. Ahora nos encontramos con el señor Jonathan Chupitas. Él viene de Barranco, también es colaborador de Artes Escénicas, ¿no? Acabo de tener a dos de sus compañeros, ¿no? ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien. Cuéntanos. Muy bien. Y también... Igual, emocionado porque es la primera vez que me invitan y estoy feliz de estar acá contigo, amigo Williams. No, gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿cuándo inicias en el teatro? Yo inicié en el teatro hace 6 años, obviamente con talleres, y de ahí ya pues llevé un taller de formación actoral. No he tenido la bendición de estar en la escuela, pero el taller de formación actoral me ayudó bastante, ¿no?
y de ahí he seguido más talleres, llevé un taller de pedagogía teatral y de ahí ya pues hasta el día de hoy haciendo teatro. ¿Tú has participado de algún video? He visto ahí, no sé si luego sí, la productora pondrá el video, ¿es City? ¿Sí? Sí, he hecho varios cortos, pero uno de los cortos que más me gustó se llamaba Vivo en Ti, que lo hicimos con la productora Arte Urbanos Producciones. Ya. Ahí es donde yo muero. Porque mi personaje terminaba muriendo, pues, ¿no? Porque se trataba de una nota algo así como que la chica, mi amiga Wanda, que sale ahí, se metía en un problema y yo por amor, por tratar de ayudarla, salvarle la vida, entonces yo me sacrificaba, ¿no? Bueno, ahí estoy actuando. ¿Dónde estás ahí? Ahí estoy en un festival de mis amigos que estaban anteriormente, de mi amigo Ángel Angulo. Ahí es el FAEC, creo. Ahí estoy haciendo el otro corto donde yo era un asesino en serie. Entonces ahí como que te gustan estos personajes, ¿no? Digamos que sí. Me gusta ese. Ahí estoy haciendo clown, preparándome ya para salir a escena. Y ¿tienes cuántos años tienes? ¿En 8, 10 años en 7 años, ah, digamos? 7 años haciendo ya arte, más que también todo, iniciaste, ¿no? En artes escénicas con Ángel? No, yo inicié en Barranco. Yo soy de Barranco. Es barranquino, correcto, pero ya. ¿Y cómo así? ¿Cómo? Porque veo tu currículum, anteriormente había estudiado informática. Ah, bueno. Cuéntame un taller de teatro. Claro. Cuéntanos un poco. Claro, igual como Ángel, ¿no? Bueno, aunque la historia de él es más como que él de frente entró al tema del teatro, ¿no? Yo hice teatro desde chico, arte desde chico, entonces hubo una etapa en mi adolescencia donde yo me alejé totalmente de todo, porque pero siempre desde niño te gustaba el teatro. Sí, siempre me gustaba el arte, tocaba guitarra y todo eso, pero como te digo, en mi adolescencia, como todo adolescente, ¿no? Entra en ese lapsus de tiempo donde tú dices, no, pero esta nota no puede ser, ¿no? Entonces terminé el colegio y mi papá me dijo, hijo, ¿qué quieres estudiar? Entonces, como típico adolescente, ¿no? Tengo que buscar un trabajo, ¿no? Rentable, ¿no? Claro, algo rentable. Pero yo le doy gracias a Dios por el papá que tengo, porque él siempre me dejó escoger lo que yo quería. Y yo le dije, papá, entonces en esa búsqueda, intentando varias cosas, encontré el teatro. Y yo dije, wow, yo cuando era chico hacía esto. Y yo le comenté a mi papá. Entonces mi papá me dijo, mira, hijo, si quieres hacerlo, bienvenido sea, pero sé el mejor. Mejor, claro. Sé el mejor, estúdiame, hijo. Entonces, algo que nos compartía un poquito Ángel, ¿no? Que seamos apasionados, que podamos tener diferentes profesiones, pero si no lo vivimos con pasión, dejamos esa rutina, investigamos, claro, ¿no? Entonces ahí es donde nace nuestro talento, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Porque si lo dejas, porque hay mucha gente que quiere hacer algo, pero no le mete pasión y se queda ahí. Ahí está, claro, ahí estoy dictando un taller en San Juan del Lurigancho. Actualmente yo estoy dando clases de teatro en Surco, Barranco y San Juan del Lurigancho. ¿Cuánto tiempo vienes? Ese es Ángel. ¿Qué Ángel? Personaje se filtró la foto. Ahí está Ángel también nuevamente, justo con la Lady, ajá, están haciendo ahí. Ellos participan bastante en obras. Teatro comunitario. Sí, yo también hago teatro comunitario. Yo actualmente ahí me están maquillando en el cortometraje No, ese es de cine en serie. Ya. Ahí me están maquillando, preparándome. ¿Qué obra teatral es? No, ese no es una obra, ese es un corto. Ah, okay. Ese era un corto. Y ahí estoy actuando con unos amigos, haciendo una obra que se llamaba La Abuela Miseria. Y yo actualmente tengo un grupo que se llama Asociación Artística Zoe, que es un grupito que recién tiene poco tiempo de existencia. Pero ahí estamos con los muchachos ahí, ¿no? Trabajando, haciendo arte. Ahorita, como te dije hace un rato, estoy haciendo un taller en Barranco, en San Juan de Urigancho y en Surco. Y estamos ahí. ¿Cómo les va? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Se nos han abierto las puertas para participar en varios festivales. Vamos a participar en un festival en San Juan de Miraflores,
que lo está haciendo colectivo. Tienen tribal. Bastante apoyo en San Juan de Lurigancho en el tema. Digamos de la que cultura, sí, la red cultural de San Juan de Lurigancho nos da bastante ayuda. La Asociación Artística Onuba, que se dedica mucho a lo que es la música afro, también nos ayuda. Entonces, vamos a participar, Zoe, porque así se llama mi grupo, va a participar en un festival de colectivo tribal en San Juan de Miraflores y vamos a llevar Pinocho. Famosa obra, ya, Pinocho. La puesta en escena. Ya. ¿Todavía no te has animado a ninguna película todavía? Bueno, he participado en algunas películas, pero como extra, nada más. No, nada más. Pero sí, sí, he estado en una que otra, pero no... No una película así donde sea protagonista todavía, ¿no? ¿Cómo ves tú el teatro acá en el Perú? Muy bien, muy bien. La verdad que, gracias a Dios, como decía Ángel, se ha abierto muchas puertas, y creo que estamos creciendo bastante, ¿no? Hay bastantes agrupaciones que están haciendo un buen trabajo, entonces hay que apoyar. Así que si me están escuchando, vayan al teatro... me están mirando, perdón. Vayan al teatro y sigan apoyando al arte. Invítalos, ¿dónde estás? Yo estoy ahorita en Barranco, dando un taller en el Estadio Gálvez Chipoco, los sábados, de viernes a sábados. Los viernes son de 7 a 9 y los sábados de 5 a 7. Y en San Juan de Lurigancho, en la Casa Onuba, estamos los jueves a las 8. Y los sábados son de 2:30. ¿Tu público desde qué va? Estamos con un público de 13 años hacia adelante. Ya en verano, con la asociación, estamos viendo empezar a trabajar ya con niños, ¿no? Ya. Muchas gracias, Jonathan Chupitas. Gracias a ustedes, porque cada vez ustedes difunden esta cultura que debe expandirse cada día más acá en el Perú. Agradezco a la gente de TV Vial por un programa más y los invito este y todos los miércoles de 4 a 5 a sintonizar TV Vial. No se enganche. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Hasta luego.